Continuamos con muchísimo, muchísimo más aquí en Somos Seco y en este programa, por supuesto, no pueden faltar reinas coronadas, eméritas, y por eso estamos aquí con la médica, conductora, periodista y ahora también reina de la Revolución Argentina, Estela Batallés. Muchas gracias. ¿Cuántos títulos? Qué gracias. Bella que estás, Estela. Muchas Qué bella. Gracias, gracias. Muy contenta de llevar esta corona, que es toda una responsabilidad y sobre todo a mi edad. Porque ahí vamos. Es un certamen que es inclusivo, es la fiesta nacional de la Revolución Argentina. De eso te iba a preguntar bien, ¿en qué consiste? ¿Cómo llegaste a tener esa corona? Contanos un poco acerca de esto. Fue muy emocionante. La Fiesta Nacional de la Revolución Argentina es una entidad de bien público número 438 de la ciudad de Escobar. Este año, el 3 de junio, se celebró la sexta fiesta. Es una fiesta joven. Y bueno, la conocí en realidad por Liliana Rapp, que es la embajadora permanente de la Revolución Argentina, que me hizo una entrevista por Instagram y ahí ella me contó que existía esta fiesta y que tiene varias características muy especiales. Primero, intenta, o el objetivo de la fiesta es que todo el mundo conozca a las mujeres de la Revolución Argentina. A las mujeres... Muy necesario. Claro, que fueron muy, muy importantes, porque muchos sabemos de los hombres, de los próceres, que obviamente los estudiamos en el colegio y que los nombres nos suenan mucho más. Pero que hay de Juana Zurduy, por ejemplo, de Rosarito Vera. Exacto, Manuela Pedraza, María Loreto Sánchez Peón de Frías. Claro, todo me salió también, completo Mariquita el nombre. Sánchez de Thompson. Mariquita Sánchez de Thompson. Es un poco la piedra basal del feminismo, por ejemplo. Claro, bueno, todas mujeres que tuvieron diferentes acciones, no solamente poniendo el cuerpo, porque muchas... Juana Zurduy, Manuela Pedraza, Maca Chagüemes. Bueno, muchas de esas mujeres pusieron el cuerpo en las batallas, en los combates, realmente muy meritorio. Pero otras hicieron una gran tarea de espionaje. Armaron un circuito de espías, mujeres, que aprovechaban la naturaleza, por ejemplo, porque hacían agujeros en los árboles para dejar mensajes a los gauchos, aprovechaban las polleras, las faldas largas, los vestidos esos enormes que tenían para poner mensajes allí, se disfrazaban, andaban un montón de kilómetros en mulas, porque claro, uno piensa hoy en día hacer una tarea de espionaje es mucho más simple, mucho más fácil cuando tenés tal cual, en las ese redes momento, sociales, el Google, toda la información. A un WhatsApp de distancia o a un Telegram de distancia. En ese momento había que ser ingenioso y había que ser muy audaz. Muy audaz y muy valiente. Y muchas mujeres de estas que nombramos fueron torturadas. Juana Moro, por ejemplo, que se conoció después o trascendió como la emparedada, fue dejada prisionera en su propia casa, le tapiaron las salidas, le llenaron de paredes las salidas con el fin de realmente una tortura, o sea, matarla de hambre, de sed, pero una vecina que era realista en realidad hizo un agujero a través de una de las paredes y le pasaba comida y bebida, bueno, hasta que logró salvar su vida. Es decir, hicieron mucho por nuestra... Es apasionante la historia argentina. Hicieron mucho por nuestra historia y no tienen tanto marketing o la difusión que quizás tuvieron más los hombres. Así que esa es una de las características especiales. Y todo eso tiene que estar, debería enseñarse en los colegios, así como se enseña la historia de todos los hombres, como los salvadores de la patria, se debería enseñar la historia de las mujeres que han ayudado muchísimo y desempeñan un papel crucial también en nuestra historia. Exactamente, tal cual, así lo has dicho. Esa es una de las características principales de la fiesta, ¿no es cierto? Pero la otra, y no menos importante, es que es una fiesta inclusiva. Y que pueden participar mujeres entre 18 a 99 años. Simplemente es tener las ganas de participar, las ganas de conocer más de nuestra historia argentina, las ganas de difundir estas cosas que estamos charlando ahora, los nombres, las mujeres y sus funciones y sus logros. Y bueno, y participar y presentarse. Son también, como en cualquier otro certamen, se elige a la reina, la primera princesa y a la segunda princesa. Son Ana Moreschi y Flora Costa, la primera y segunda princesa respectivamente.
La nombré ya Liliana Rapp, que es la embajadora permanente. Ahora, vos, ¿por qué fuiste vos particularmente escogida y coronada reina? No sé, hubo un jurado el día sábado 3 de junio, que estuvimos allí en Escobar. Hubo un jurado, bueno, creo que sobre todo es las ganas y la energía que uno le ponga al proyecto, al objetivo de la fiesta. Creo que fui la que tuve más empuje en ese sentido, pero la primera princesa y la segunda princesa también son, es una corte fantástica la que quedó armada. Espléndida. Comandada, por decirlo de alguna forma, coronada esencialmente por vos. Ahora, ya que sos la reina de la Revolución Argentina, ¿qué mensaje tenés para transmitir al respecto? ¿Qué mensaje tenés para transmitirles a las mujeres respecto a la Revolución Argentina, que está toda la lucha por las mujeres en un estado de revolución permanente? Yo creo que es un excelente momento para dar a conocer esta fiesta y a dar a conocer esta función y esta tarea que llevaron las mujeres. Estamos en un momento muy especial de nuestra historia. La mujer está ocupando cada vez más lugares. Esto no tiene que ver con los extremos. No estamos por el extremo feminista de decir las mujeres somos las más importantes y los hombres no existen. No es así. No es este el fin. Pero creo que empoderar a la mujer y que se concientice de la gran energía, de la gran misión que tiene, que no hay límites para nosotras, no hay límites, que los objetivos que nos planteamos los podemos lograr. Claro. Y además que, eso también es otra cosa importante, que uno puede cumplir sus sueños a cualquier edad. Totalmente. Que nunca es tarde, cuando te queda algo pendiente, cuando tenés un sueño que crees que nunca lo vas a poder llegar a realizar. Creo que ese también es un mensaje importante. Nunca pierdas las esperanzas, siempre hay una posibilidad, siempre hay una oportunidad, y hay que soñar, y hay que dejar que los sueños se cumplan. Estela, muchas felicitaciones muchas por gracias. Haber sido condecorada reina de la Revolución Argentina, y gracias por haber venido a Somos Eco, un placer. Muchísimas gracias a vos por el espacio y un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y antes de irnos al corte, no puedo dejar de decirte que tengo puestos los accesorios de iChic. @iChicAccesorios, pueden contactarse a través de Instagram. Mariela Zamudio crea estas piezas que son únicas, glamorosas, estridentes, elegantes. Como están viendo aquí, se contactan por @iChicAccesorios, como están viendo en pantalla, para adquirir estos accesorios que son espectaculares. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos Eco.